Steven. Obvio, pero es burro, que tiene Unión Maravita, que sale muy bien desde atrás con el jugador Jackson Tenorio, el número 20, que fue figura hace 8 días aquí enfrentando a su equipo rival. Hoy también se afianza, está haciendo hilvanando jugadas importantes. Entonces, el equipo de Consejo Provincial debe tomar nota de lo que está haciendo el equipo de Omar en la mitad de la cancha. Tienen que afianzarse, tienen que expandar, porque están tratando de ir al lugar de una manera muy tibia. Estamos en la 102.9 de estéreo a través de las plataformas digitales, pasión por el deporte, mundo deportes con ustedes. El mejor, el relato del sabor, el sabor del gol, Pedro Francisco Paz. Perfecto, señoras y señores, se va a cobrar un tiro libre, regla 3, esta parte conjunto del Consejo Provincial. Señoras y señores, se prepara para pegar y al último las cosas. Humberto Luna, que ataca número 6 de la espalda, se va armando un borbollón en el área de 18 aproximadamente. Se ubican hombres estratégicamente, tanto del conjunto el Consejo Provincial como de Unión Maravita, que pierde, que gana por 1-0 a su antagonista de turno hoy en el primer compromiso de la segunda fecha de fútbol profesional en la provincia de Tucumán. Se cobra allá, suena la chicharra, arriba el esférico, defendiendo rápidamente el estado de defensa, porque el Luna nuevamente con el esférico, se da media vuelta, descuenta uno al piso, falta, que no le falte, estar en sintonía de Radio El Fin de la Pasión del Deporte y Mundo Deporte. Se va a cobrar nuevamente un tiro libre, ahora lo va a hacer, lo va a ejecutar Hamilton Mina, que ataca con la rodilla a la espalda al conjunto del Consejo Provincial. Señoras y señores, se prepara entonces, mirando aquí el lugar de panorama, ahí está preparando el fusilazo, señoras y señores, ya va vale, a explica la sonda fatídica, hay peligro, no prepara resentizar esta histórica desde el fondo, y hay tiro de esquina a favor del conjunto del Consejo Provincial. Señor, sí, señores, vamos a darle a esta hora la bienvenida, la muy buenas tardes, muy buenos días todavía, porque estamos apenas en la matina, el día todavía es joven. Vamos a darle la bienvenida a Fausto Campos. Buenos días, bienvenido al micrófono de la Pasión del Deporte, de Mundo Deporte y de Radio Cine 102.9 Radio. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días,
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Muy buenos días. Contarles que también estamos a través del periódico independiente de la Fuerza de la Amazonía, llevándoles también este compromiso, compromiso que forma parte de la segunda fecha del torneo de segunda categoría en la provincia de Chicumbivos, donde el conjunto de Unión Maravita por ahora está alzándose con la victoria, un gol por cero, un gol tempranero que se marcó apenas a los 5 minutos con el medio de Joao Montaño, y que por ello le tiene sumando 3 puntos más. Es decir, había 6 dentro de este torneo. Un torneo que puede conseguir también corto, dos etapas, es decir, partidos de ida y vuelta. Y pues con ello podremos conocer quién será el campeón y el vicecampeón, los dos que clasificarían a la, la etapa de los playoffs nacional. Luego de un compromiso vendrá el conjunto de Chicumbivos frente a Racing, otro de los que ganó en la primera fecha, poder conocer también qué es lo que puede hacer el conjunto de Racing. Perfecto, está atacando ahora Magallanes con el conjunto de Unión Maravita, triangulando la estrella en el centro, el hombre que va al piso, me parece que juega el muchacho, ahí está haciendo floritura, está tomando ahora la estrella en número 11, entra precisamente a los 7, entra con la estrella, va la estrella abandonando el rectángulo de fondo, servicio lateral, reposición de costado para el conjunto, dice el referee que falta, que no le va a estar en sintonía de la pasión del deporte, de Mundo Deportes y de Radio Simple 102, ¡lo ven tú! Se va a cobrar entonces, va a preparar el reemplazo Timmy Sánchez, acá, número 10, se dejó de primera para que a su compañero le tocó de primera ahí a Vina, ahora lo ha de ser referente que hay que jugar este perico de nuevo, mira el capitán se acerca, pero también está Steven Sánchez para pegarle a Lucky a la pecosa, a la redonda, señoras y señores, se prepara con perfil de pierna, derecha, Sánchez, estratégicamente se ubican también jugadores del conjunto, jugadores del conjunto de Unión Maravita y por supuesto del Consejo de Freca va para ataque de meta 5-50 del cáncer de los Santiago del conjunto del Consejo Provincial y vamos a registrarle, señoras y señores, el sonorísimo tiempo son 24 minutos, claro, en la primera parte el marcador está 0 para el conjunto del Consejo Provincial, 1 para Unión Maravita, y está jugando el conjunto de Unión Maravita, ahora va resentizando, recuperando los muchachos del conjunto del Consejo Provincial, lo buscaba ese perigativo en Castro, pero la pierde, ahora va quedando para el número 10 del conjunto de era Steven Sánchez, bueno, parece que se la quita, nuevamente al retentizan y recuperan la esférica los muchachos del conjunto del Consejo Provincial, con un que está para cortar desde el fondo, desde el jugador número 6, el capitán Mina, y la esférica queda finalmente en poder del arquero. Ataca ahora el conjunto de Unión Maravita, pega un contrario, servicio lateral, reposiendo con todo para el conjunto, para el conjunto de Unión Maravita y con lanzamientos Manuel Petre, ya lo va a hacer desde para Mina, para atrás Mina, con la esférica, mirando al arquero y mirarle, levantando la testa, tomándose su tiempo tranquilamente, gana un por el conjunto de Unión Maravita y escuchamos nuevamente a nuestro compañero Fernando Riascos a través de la trilogía Mundo Deporte, Pasión del Deporte y Radio Cine. Gracias, pero Francisco, también no es la trilogía, son 4, ¿no? Porque soy el periódico independiente también, señoras y señores. Ah, qué bien, periódico independiente. Minuto de hidratación, en este momento el árbitro ha determinado el centro del partido para que hidratemos, tomamos una temperatura más o menos de unos 28 grados. El árbitro ha determinado que por medidas de salud, para evitar cualquier inconveniente, entonces los equipos, los jugadores, van a un minuto de hidratación. Un partido con unas condiciones técnicas un poco bajas, el fútbol y la categoría la ha puesto un poco Unión Maravita, el equipo de Consejo Provincial, no sé cómo llamarlo porque no estoy como entre las venas, allá metido en lo que sucede en el camerino, pero vemos un poco de nervio. Un poco de nervio, Juan, ¿cómo fue el partido anterior, la fecha anterior de Consejo Provincial? ¿Cómo quedó el partido? 9-7-0. Perdieron 7 goles por 0. Un equipo que le falta mucha categoría en este momento.
no vemos jugadores que se destaquen en la parte ofensiva. El equipo en la parte de la línea ecuatorial, en la mitad de la cancha, a la hora de contener el ataque del equipo rival, pues hay unos movimientos muy desacertados, entrega muy mal la pelota en ese momento. Vuelvo y reitero, no quiero restarle la categoría o la falta de fútbol a los jugadores, sino que es un poco de nervios en este momento. Viene arrastrando un lastre de un 9 de 7 por 0 en la fecha anterior, entonces quizás lo primero es no dejar que nos goleen, no dejar que estamos como la esperanza de llegar a una de las posiciones de categoría para poder ascender, pero en este momento estamos haciendo las cosas no muy bien en la parte de contención, y los jugadores que están en la parte de adelante, que son el jugador Runga y su compañero Mina, y ayuda por favor, los delanteros de Mina y Caicedo, no reciben la pelota en posición de ventaja para poder vulnerar el arco de Unión Manavita. Entonces, hasta el momento, hasta el minuto 25-26 que estamos transitando aquí en el Carlos Bernaza, no hay posibilidad de fútbol, una mano en el área, un error, pero con lo que han presentado en la parte táctica y futbolística, no vemos posibilidades de que el equipo de Consejo Provincial le haga a Unión Manavita, que está jugando tranquilo, está jugando relajado, como se puede decir, descuidando algo muy importante que habíamos hablado del partido pasado con Fausto y los compañeros de cabina, Pedro Francisco, que es el gol, porque hay marcadores muy abultados y el gol es determinante para acceder a una de las posiciones. Entonces, ya que entregamos, ya terminó el minuto de hidratación y le entregamos a través de la 102.9 de serie con los amigos de Mónica Fuerte, nuestro amigo Pablo, tu compasión por el deporte, periódico independiente, y el sabor del gol, el hombre del gol, el hombre del sabor, el swing, Pedro Francisco Paz Montaño, en Mundo Deporte. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Se va a reiniciar el compromiso. El marcador está con un gol parcialmente del conjunto. Porque para vista, sufre su antagonista del turno, el conjunto del Consejo Provincial. Ya por la chicharra, es Mina que la tiene en el fondo. Está manejando los muchachos del conjunto. Envió un maravito, un hombre para cortar, que aparece el número 55. Se trata precisamente de Kevin Castro, que entre un contrario, o más bien recupera la gente del conjunto. Y maravito. Ahora lo tiene a Tester que abre el callejón de tanto para que se vaya, para que pique el punta Montaño. Montaño que se encuentra al ataque, va el punta uno. Sí, señoras, señores, ahí está, retrocediendo un poquitito. Ahora la toca para que reciba el número 20 de Dorio. Mete el zapatazo totalmente desviado, deportivo que defiende el cáncer. El cáncer del conjunto del Consejo Provincial. Y escuchamos a Fernando, o escuchamos bien a esta hora, Giovanni Campo Verde. Bienvenido, buenos días. Al micrófono de Mundo Deporte, de Radio Cisne y Pasión por el Deporte, Giovanni. Así es, Pedro, buenos días, muy amables a todos nuestros amigos oyentes, quienes están a través de la sintonía de los 102.9 de nuestras diferentes páginas de Fanpage. Estamos listos ya desde muy temprano para lo que fue el inicio de este certamen deportivo, donde el equipo de Río Guarico está ganando un tanto por cero, Pedro. Perfecto, muchas gracias, Giovanni. Está atacando, estaba atacando el conjunto Unión Maravita, los tiempos intermedios, el jugador de Norio, y finalmente la América avanzó el ángulo de cuento, dice el refri que está de servicio lateral, reposición de costado para el consejo provincial, un hombre que está repetizando el centro para el conjunto Unión Maravita, deja más atrás para el número 5 Luis Montaño que la tiene, prefiere dejar para los Cerdero, arrequero Chandri Romero que ya sacó rápidamente, Esterica que se juega por el estado zurdo, sector zurdo del terreno de juego, ahora está Magallanes con la Esterica abriendo la cancha, tocando de primera, ataca el conjunto de Unión Maravita. Un hombre que va en punta, iba en punta. Se trataba precisamente de Cuba Rodones, pues, perdón, la Valencia. Ahora recupera a los muchachos del club del Consejo Provincial en su propio territorio. La entrega que va quedando más atrás para que la domine la vida. A donde existe el refri que hay una falta que no le falta estar en sintonía de la 109 mundial, señoras y señores. Es aponte para pegarle a la pecuña, a la redonda, al esférico, al balón. Ahí está para pegarle. Se lo ofrece, ahora tiene ubica el balón, le va a pegar el zapatazo en profundidad, llega al territorio contrario, un hombre que la mataba de pecho, el gigantón, que no la pudo direccionar, se trataba precisamente del jugador de Castro del conjunto del Consejo Provincial.
ha cobrado un tiro libre en el centro, lo va a terminar rápidamente para el conjunto de Diego Maravita, este que toca de primera para que aparezca Sánchez. Sánchez ya tenía que ir en la parte de atrás, con hombre para retentar el explique en otro conseguido, se trata precisamente de Maya Salín, y su frente es un apartazo, porque si no, un hombre que va al piso y está en la extrema defensa del conjunto de Diego Maravita, perdón, de estos hombres ya haciendo unas florituras raras y peligrosas en esa área tan pacífica como es precisamente el sector de las 16 o 18 yardas de compañero Fernández. Sí, el central, de control provincial, el señor Guevara, se está complicando. Aquí no se puede hacer eso. Ahí hay que rechazar, hay que sacarte la pelota de encima, porque el mismo error puede terminar en un gol en contra. Entonces, ahí le pasó. Ataca el equipo de Diego Maravita, Pedro Francisco Pablo Castaño, pero ya corta, que bien. La saca de control provincial. Ataca el número 20. Era Tenorio que mete el zapatazo en profundidad. El América abandona el retango de juego. El servicio de Mesa lo va a hacer el cancerbero Santiago de Vitalde para conjunto del Consejo Provincial, que sigue perdiendo por la mínima diferencia cuando estamos en 30-30 minutos clavados en la primera parte. Escuchamos a Giovanni Capoverde. Sí, Pedro, un partido no tan interesante, no tan vistoso como lo había dicho Fernando, que ha tenido complicaciones el equipo justamente de Consejo Provincial, y hay que recordar que ellos vienen perdiendo un encuentro deportivo por 7-0, justamente estuvimos transmitiendo ese partido, y bueno, con ese score que es bastante alto, esperemos que el día de hoy no se dé este tipo de situaciones, porque esto complicaría un tanto para quienes estamos en la transmisión, para quienes están a través de las diferentes páginas de fanpage y por supuesto para la afición deportiva que le gusta el fútbol. Perfecto. Giovanni ataca de 3-3 para el conjunto de Dios Maravita, mete el centro en profundidad, un hombre que sale. Maravita que sigue ganando por un marcador de 2 goles. Camina en el fondo, dejando brazo izquierdo.
izquierda, Romero Pineda quiere ubicar, abriendo la cancha, señoras y señores, se juega en territorio de la Unión Maravilla, que reitero, gana este compromiso por marcador de 2-0, acertando con el Madrid y sombrero del Toluca para el conjunto del Consejo Provincial, y hay reposición de mano, la que levanta para el conjunto de Unión Maravilla, señoras y señores, cuando estamos en 34 minutos de la primera parte, 34 se juegan en este recorrido desde el primer episodio, señoras y señores, ataca ahora Unión Maravilla en peligro, no prepara resentir, para cortar y el tiro, mentira, señoras y señores, Giovanni a Fernando Riesco, te escuchamos. Tercer tiro de fuera del partido, tercera para el primero para Unión Maravilla, nosotros vamos del equipo de Consejo Provincial. Sigue atacando, sigue buscando la forma de aumentar el marcador, porque reiteramos, en este torneo tan corto en este caso, en la plaza de los goles son fundamentales. Pedro Francisco Pablo Taño, para que Radio Sigue 102.9 y las demás plataformas que precisamente llevan la señal a diferentes partes de la ciudad, el cantón, la provincia de Buzo, ya se cobró la técnica. Fatídico episodio abandona el retardo del juego y cuarto del partido, el segundo para Unión Maravilla, ya se va a cobrar desde el sector norte de este escenario deportivo. No tenemos una muy buena visión periférica desde aquí, la cubierta de este graderío del costado oeste, no nos deja observar, recién ya se cobró rápidamente, está dominando la carga, lo hace el jugador de señoras y señores, no pasa nada, la carga para ataque de meta, ya se está atacando para el conjunto de control provincial, una para repetizar, dejando a su compañero Sánchez, que la tiene desde la masa atrás, para que domine, para que la tenga bien, pone deja a su arquero, el arquero Yandri Romero está ahí, mirando, quiere ubicar, cambiando de flanco, tocando a Cestre, Cestre con la América, mirando, levantando la pista, ahora ataca el conjunto, lo hace por remedio de Tenorio, que me cuesta pasando, para que pueda salir tranquilamente, el canter de la Unión con el Ibarbe, y Yandri Romero. Sigue atacando Unión Maravilla. Hasta este momento hay tranquilidad absoluta en la saga del equipo de Río Aguadico. No ha tenido inconveniente. No ha pasado fucia. No ha generado una jugada con su intención de peligro el equipo del Consejo Provincial. Está jugando de manera tranquila. No ha tenido inconveniente. Técnicos muy grandes de los jugadores de la parte defensiva, los centrales no coordinan, no saben a quién tomar, no hacen los cierres respectivos de manera coordinada, entonces hay posibilidades muy grandes de que Unión Maravilla siga aumentando el marcador en esta segunda fecha por el ascenso aquí en la provincia de Chicumbío. Ataca Unión Maravilla en su propio territorio, dominando la esférica, va quedando para el cáncer Romero que abre la cancha en el costado sur, tocando la esférica David Montaño con la esférica triangular, ahora va quedando para Sánchez en la bomba central, en la raya central del terreno, se va tratando de buscar a Magallanes, queda un contrario, que tiene número 56, que está dando Silvestre, ahora la esférica la va buscando, la va resentizando entre el jugador, entre el Filipe Montaño, que hace este muchacho travieso con la esférica, dejando atrás para Mina, Mina con la esférica, de piso, se equivocó, ahora recupera a los muchachos del conjunto de el conteo provincial, y así que para que la van ganando nuevamente este barrio, abriendo la cancha, se va dentro, se la va a quitar, ahí donde se pone la final de la África, abandona el retángulo de juego, la que remete para el conjunto de el conteo provincial. Excelente trabajo, para jugar, porque da mucha licencia al equipo del conteo provincial, una maravilla, donde las pelotas se está destacando, está tranquilo, relajado, se cree que está jugando bien. Pero no se puede respirar. Ahí ataca el equipo de Unión Maravilla. Y lo que yo les digo, el fútbol es así, por eso los clubes están sucediendo, es maravilloso. A pesar de que se une sin inerte, sin ideas, sin palabras importantes, en cualquier momento, bueno, se les ve, porque en el fútbol, una de las cosas
que a veces llega sin meterlo desde el gol. Pero qué buen trabajo está realizando Cepeda aquí por la parte izquierda. Está jugando muy bien con Tenorio. No está dando cosas por tenerlo. Está generando muchos problemas inconvenientes a la saga del equipo Constitución Provincial. Dos goles por cero ganan por la Unión Constitución Provincial en la segunda fecha del fútbol de Cepeda a través de la 102.9. De Cepeda, Pasión por el Deporte, el periódico independiente y donde está el mejor, el narrador de todos. El que todos quieren el mejor mejor. Inicialmente a Giovanni Caporte y ahí vamos votando, señora.
Así es, Pedro. Pedro, terminan los primeros 45 minutos, 3-0, gana el equipo de Río Guarico. Río Guarico. Generar opciones de peligro, generar opciones de riesgo, generar problemas.
tres goles por cero y caminando los jugadores de León Maradona. Necesitamos que el torneo tenga altura y que lleven un mejor espectáculo para la Argentina y para los jugadores de cada uno de muy flojo el equipo del Consejo Provincial. Hay jugadores que no están al nivel, no están desempeñándose de la mejor manera. Puede ser que sea en este partido, porque no lo hemos seguido en su trayectoria futbolística, pero muy flojo el desempeño que están realizando muchos jugadores, la saga central, los volantes, los jugadores de adelante, los amigos Mina y Caicedo, son espectadores, a duras penas va una pelota por arriba para tratar de disputarla con los centrales del equipo de Unión Maravita, pero no lo articula una jugada seria para que puedan vulnerar o generar esa sensación de peligro en el arco del arquero Romero Joandri. Entonces, seguimos así como están, nuestro amigo Fausto, como están los partidos en este momento, en esta segunda fecha. ¿Cómo está la tabla de posiciones? La tabla de posiciones en este hexagonal para aspirar al ascenso, que son dos cupos, lo que reiteramos aquí en la provincia de Sucupío. Nuestro amigo Fausto, el hombre de pasión por el deporte del periódico Independiente, le reiteramos también que estamos con la 102.9 a través de Cine Serio y Conjunto Deportes. La conexión del fútbol, la conexión del sabor, la conexión de lo mejor. Aquí estamos con Fausto entonces, para que miremos cómo van, porque con este 3-0, y si se incrementa, no tiene nada que hacer, ¿no? No hay posibilidades de aspirar a un cupo. No, pues todavía esto apenas inicia, Fernando. Todavía decir que ya no vaya a tener oportunidades apenas con una segunda fecha. Recordar que son 10 encuentros, son 10 fechas. Es decir, con una segunda fecha apenas no se puede decir que un equipo ya está listo para ser campeón o un equipo ya está ampliamente con las esperanzas fuera. Sí, el resultado no es positivo para el conjunto del Consejo Provincial. No ha demostrado dentro del campo de juego de pronto ser un rival que le vaya a hacer daño al conjunto Unión Manavita. Por ahora nada, por ahora no está demostrando de pronto lo que se espera por parte del conjunto del Consejo Provincial. Pero sí, para el conjunto de Unión Manavita, sumar 3 puntos es muy importante. Sumar 3 puntos que le permitan al equipo seguir en la parte alta de la tabla de posiciones es muy, muy importante. Para el conjunto de Unión Manavita estaría sumando 6 puntos. Claro, aún todavía resta la jornada, porque apenas este es el primer partido de la segunda jornada. Luego de este se vendrá Chico Malo frente a Racing. Y en horas de la tarde, a partir de las 16:30, en el cantón Chichufindi, cerrará la jornada con el clásico chichufindense entre los dos orientales. Entonces, aún las cosas no es que estén dichas del todo, las cosas están todavía en veremos, así que las cosas todavía no están definidas del todo en cuanto a lo que se quiere o a lo que se busca realmente por parte del conjunto de Unión Manavita o del conjunto de Consejo Provincial. Los equipos todavía tienen sus posibilidades, apenas esto es la segunda fecha. Recordarles que son 10 partidos, son 10 compromisos que se deben jugar por cada equipo, 5 de ida, 5 de retorno. Y de pronto el Consejo Provincial deberá buscar ir manejando o trabajando de otra manera, porque realmente es que el compromiso en la primera fecha recordamos que cayó y cayó goleado estrepitosamente, sí. Sí, ahora se van al primer tiempo con un 3-0 idéntico a lo que fue la semana pasada con Racing, idéntico a lo que fue la semana pasada con Racing. El primer tiempo fue un 3-0 contundente del conjunto del Racing y en la parte complementaria Racing entró y anotó 4 más. Ahora no sabemos qué es lo que va a pasar en la parte complementaria con el conjunto del Consejo Provincial, que ahora se ha ido nuevamente a los vestuarios con un 3-0 en contra. ¿Y qué va a pasar en la parte complementaria? Aún no sabemos. Pero tampoco es que con este resultado podemos decir que Unión Manavita está en lo más alto, porque es que el rival no le ha exigido. El rival no le ha hecho peso. Lo mismo aconteció la semana pasada con el conjunto de Racing. No es que lo hemos visto a Racing y para decir
y la gente de Racing es consciente, no es para decir ya Racing está para cosas grandes, porque es que no hay un rival al frente. ¿Qué antecedentes, qué podemos decir de este equipo de Consejo Provincial? No sé, qué maneja la estadística y sale con eso. Consejo Provincial es el equipo que más cerca estuvo de ascender a la Serie B. Hablamos de la provincia de Sucumbíos. Es el único equipo de la provincia de Sucumbíos que estuvo a tan solo poquito de haberse obtenido la clasificación a la Serie B del fútbol profesional. Si no fuera por cosas extras deportivas, no se hubiese conseguido. Pero es el único equipo en la provincia que estuvo tan cerca de poder conseguir aquella hazaña, y que se hubiese conseguido hasta ahora, hablaríamos de que hubiese sido el primero sucumbiense, el primero amazónico en haber llegado. Pero lamentablemente no se dieron. De allí para acá, el conjunto del Consejo Provincial ha sido más un equipo participativo, más un equipo de ser un equipo observador, más no de un equipo competidor, porque es que ya no ha venido haciendo. En el 2019, el conjunto del Consejo Provincial lo tomaron la dirigencia, lo tomaron otras personas, y el equipo se armó muy bien, con jugadores como Byron Cano, que venía siendo uno de los grandes referentes a nivel nacional, jugador que pasó por el fútbol profesional, hablamos de la Serie A, que pasó por Serie B, que ha sido goleador, que ha sido un insigne, que en su momento estuvo convocado en la selección ecuatoriana de fútbol, vino a reforzar la delantera del conjunto de Consejo Provincial, vinieron cancerberos que pasaron por las filas del Barcelona, jugadores que pasaron por Barcelona, por MLE y por diferentes otros equipos a nivel nacional. Se armó una buena plantilla, pero a nivel interno fue un equipo que mandó de principio a fin, pero al momento de ir a los playoffs lamentablemente no se pudo cristalizar eso. Entonces, de allí para acá, el Consejo Provincial temporada 2020 no salió, 2021 no salió, 2022 nuevamente ausente, el tema de la pandemia, y hoy viene nuevamente. Un trabajo que se vio cortada. O sea, sí, lógicamente. Sí. Luego ya el equipo ya... El fútbol, como todos los deportes... Incluso para mantener, incluso deportistas que de pronto pueden venir trabajando, jugadores que incluso dentro de hablemos, por ejemplo, los jugadores juveniles, por ejemplo, los juveniles de pronto también para que vayan dándole algo al equipo, todo eso también permite, ¿no? Pero bueno, el equipo se ha quedado poco a poco, no ha sido el equipo que de pronto se ha querido, se ha esperado. Por ahora el conjunto de Consejo Provincial ha retornado esta temporada para por ahora ser un espectador, porque es que no está siendo un equipo con competencia, no está dando dentro del campo de juego. Primer partido 7-0, segundo partido el 3-0 ya es goleada, y ese 3-0 ya lo tiene un poquito complicado al conjunto del Consejo Provincial. ¿Qué va a pasar en la parte complementaria? Lo conoceremos ya cuando se inicie el mismo, cuando el árbitro dé el pitazo inicial y cuando el árbitro dé el pitazo final, conoceremos cuál será el resultado. Pero por ahora, al menos en esta primera parte, no le hemos visto al conjunto de Consejo Provincial ser un equipo que de pronto vaya a cambiar la tónica, ser un equipo que de pronto le vaya a dar otra cara al compromiso. Un Unión Manavita que por ahora ha manejado las cosas del compromiso como ellos han querido, porque es que, vuelvo y repito, no han tenido un equipo que les exija dentro del campo de juego. Han pasado poco, se puede decir, que relajado. El cancerbero de Unión Manavita no ha recibido ni una pelota de peligro, de riesgo, algo que de pronto decir, bueno, no, es que sí, los complicaron, los pusieron a pensar. No, hasta ahora no ha tenido problema la saga, no ha tenido problemas del arquero. De medio campo hacia adelante es lo que se maneja el conjunto Unión Manavita, que ha buscado, que ha encontrado en Julio Magallanes, un delantero que tiene su experiencia, en Joao Montaño, que es otro de los jugadores que tiene su experiencia y que han podido marcar los tres goles con los cuales pues los tiene por ahora el conjunto Unión Manavita como ganador del compromiso. Entonces, esas cosas son importantes ir conociendo, ir viendo
que se va manejando. Por ahora el conjunto del Unión Manavita suma 3 puntos, es decir, tendría 6 unidades más 5 de gol diferencia. Por ahora se estaría ubicando en el primer lugar momentáneamente, digo momentáneamente porque porque es que el equipo de Racing, que también tiene 3, todavía no juega, jugará luego de este. El conjunto del Club Deportivo Profesional Oriental, que también tiene 3 puntos, juega en horas de la tarde. Entonces, sí, todavía a la expectativa de lo que pueda pasar en esta jornada. La jornada número 2, que por ahora lo tiene el conjunto de Unión Manavita como ganador de este compromiso, de este abrebocas de la segunda fecha del fútbol de ascenso provincial de Sucumbíos. Gracias, amigo Fausto Campos. Hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Gracias a nuestro amigo Fausto Campos, que nos acaba de entregar una reseña muy importante. Muy importante en lo que se refiere al equipo del Consejo Provincial y Río Aguarico. Ya saltaron al terreno de juego de Carlos Bernaza, el central Anderson Zumbana, en línea 1 Alexander Bonilla, línea 2 Gerson Chihuango y el cuarto árbitro Itamar Carrasco. Ellos son del Colegio de Árbitros de Pastaza. Ya sale en el terreno de juego también Unión Manavita a la espera del onceno del Consejo Provincial. Vamos a estar a la expectativa si hay cambios. Me imagino que debe haber cambios porque la performance, la puesta en escena que nos entregó en ese primer tiempo, en esos primeros 45 minutos, casi 46, en el terreno de juego el equipo del Consejo Provincial no fue muy adecuado. Cambio, 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 Fausto. En ese momento en Unión Manavita sale el jugador número 11, puede ser el 11, el 11 en Unión Manavita. Sale el 54, entra el 57 en Unión Manavita también. Salió el 11 y ingresó el número 3. Los cambios que estamos refiriendo en ese momento a través de la 102.9 6 de serio, periódico independiente también, la plataforma digital Pasión por el Deporte y Mundo Deportes también conectados con todos ustedes, entregándoles lo mejor del fútbol de ascenso para saber si está la posibilidad de que el equipo de La Guagrense, algún equipo de La Guagrense, la provincia de Sucumbíos, llegue a la primera vez profesional del fútbol pro ecuatoriano. Ahí estamos entonces conectados con lo mejor del deporte a través de nuestras páginas oficiales, a través de lo mejor con profesionales que están entregando. Seguimos esperando el árbitro, los espectadores aquí en el Carlos Bernaza, que han llegado gente a esta hora de la mañana, también han venido a acompañar a sus oncenos, a sus equipos, están en las graderías esperando que salga el equipo del Consejo Provincial, que poco a poco, de manera cansina, tranquilos, así como han tenido o han enfrentado el partido, están llegando al terreno de juego de manera tranquila, despacio, sin afanes. Para ellos, pero es que van perdiendo 3-0, sumado al partido anterior son 7-0, son 10 goles en contra, en la segunda fecha no han marcado un gol, y como nos decía nuestro amigo Fausto Campos, no han tenido ni siquiera una sensación de peligro para poder vulnerar el arco del equipo de Unión Manavita. El arquero tranquilo, el arquero no tiene problemas, ha estado tranquilo Joandri en el arco de Unión Manavita, porque no ha tenido la exigencia de ningún tipo, de ninguna posibilidad. Seguimos trabajando, seguimos entonces, cambian el arquero, entra el arquero emergente del equipo de Unión, de Consejo Provincial. El arquero, ya nuestro amigo Fausto Campos nos entregará cada una de las variantes que han realizado los cuerpos técnicos de los equipos en disputa en esta tarde, en esta mañana tarde en el Bernaza, que con un clima espectacular inicia el segundo tiempo en el Carlos Bernaza, fútbol de ascenso hexagonal, con ustedes el mejor, el hombre del sabor del fútbol, Pedro Francisco Paz. A través de 102.9 en tu dial, en tu radio, está jugando
el club de Unión Barreta en su propio territorio. Esférica que está dominando el Cancerbero. Mira que está despejando con el alma y sombrero. Un hombre que repentiza para el conjunto del Consejo era el jugador Humberto Luna. La esférica un poco dividida. Ahora atacaba Hamilton Mina. No le alcanza a repentizar. Ahora aparece Alexander Castro. La pierde. Ataca ahora el conjunto. El conjunto de Unión Barreta. Un hombre para cortar desde el fondo. Lo hacía precisamente el jugador Aponte. Va quedando ahora el dominio de los muchachos del conjunto de Unión Maravita en su propio territorio, en su propio reducto. Mina en el fondo, toca de primera para Sánchez. Sánchez mirando a quién ubicar, mirando a quién, cambiando de flanco, tocando. Queda un contrario que está despejando. La esférica va a abandonar. No abandona el rectángulo de juego. Están jugando, triangulando muy bien. Está dominando el número 57. 57 que entró para el recambio. Está el número 57 para el conjunto de Unión Maravita. ¿De quién se trata el número 57 y quién pudo abandonar el terreno de juego, Fausto? Marcos Mendieta ingresó, 57. ¿Y quién abandonó? Ya le averiguamos. Perfecto, Marco Mendieta es casaca número 57, ¿no? Sí, señor. Perfecto, señoras y señores, ahí está jugando el conjunto. La esférica pegó en el referee, seguramente va a dar un bote, ha de ser, ¿no? ¿Qué será? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ahí está Castro. Castro que la mete en profundidad. El golpe de cabeza se va al tiro, tiro de esquina, señoras y señores. Ah, el referee dice que saque de meta, 5.50 para el conjunto de Unión Barbita. Ya se saca, se juega en su propio territorio, señoras y señores. Jugamos 2 minutos en esta segunda parte y el marcador está 3 para el conjunto de Unión Barbita, 0 para la representación del Consejo Provincial. Mina en el fondo con la esférica, mirando quiero ubicar, metiendo el zapatazo en profundidad. La buscaba, ahora está moviéndose esférica, espera, Vera deja atrás para Mina, Mina triángulo, se equivoca, aparece Hamilton, de la, con mucha jerarquía, con mucha propiedad, se quita este grandulón, Mina, ¿no? El uno es Hamilton, el 10 y el 6 de el conjunto de Unión Maravita también es, mira, ahí va, hay peligro, va a haber gol, señoras y señores, gol, ay, si el acaba de salvar el conjunto del Consejo Provincial, era el cuarto, Montaño, ¿no? Era el cuarto. Sí, era Montaño Joao que tenía para anotar, con el arco vacío, simplemente, increíble lo que se perdió. Vacío, totalmente vacío. Pero bueno, esas son las cosas del fútbol. Ataca Riposta nuevamente en conjunto con el Consejo Provincial. Va Montaño nuevamente. Se frena un poquitito. Ahí está el grandulón. El otro Mina que la pierde. Ahí está Mina retenizando. No, ese grandote es Aponte. De Aponte. Ahí está ganando muy bien el jugador Tenorio. Deja atrás para que aparezca el jugador Vera. Mete en profundidad, sale el Cancerbero y se apodera de la esférica, de la redonda, de la pecosa. De el útil, escuchemos nuevamente a Fausto Campo a través de Pasión por el Deporte, Mundo Deportes, Periódico Independiente y Radio El Cine 102.9, tu dial. Bueno, una segunda parte que ha iniciado con llegadas nuevamente claras por parte del conjunto de Unión Maravita, que es el equipo que sigue buscando, que sigue inquietando el pórtico del conjunto de el Consejo Provincial, que cambió de arquero también incluso. Se fue Elizalde, ingresó Isidro Luna al arco. Vamos a ver qué le puede dar este arquerito que en la primera que tuvo no pudo controlar el esférico y se la dejó servida para que Joao termine errando la posibilidad de lo que hubiese sido el cuarto gol del compromiso. Pero por ahora el conjunto de Unión Maravita es el equipo que sigue manejando las islas o los hilos del compromiso, es el equipo que sigue buscando, que sigue inquietando realizar alguna oportunidad del gol, buscando lo que puede ser este encuentro. Vamos a ir viendo las variantes, a ver, en Unión Manavita nos indican que se fue el número 11, a ver, se fue, sale el jugador 11, en el conjunto de Unión Manavita, sí, Cetre.
Cetre se fue con el número 11, ingresó el número 3, Denis Moreno. Entonces, Moreno. Denis ingresó en el campo de juego del conjunto de el Unión Manavita, y el otro que se fue es el número 54, se trata de David Bone, movió a los dos laterales y ahí ingresó Marco Mendieta. Entonces, esas fueron las dos variantes que realizó el conjunto de el Unión Manavita por parte del conjunto del Consejo Provincial. Salió con el número 56, Yandri Silvestre, ingresó con el 5, se trata de Castillo Vladimir, entonces con el número 5 y se fue con el 50, a ver el 50, ¿dónde está el 50? Elizalde, ahí al arquero, sí, señor, el arquero, el número 50 ingresó Isidro Luna con el número 1. Es una de las variantes que realizó el conjunto del Consejo Provincial. Perfecto, señoras y señores. Se va a cobrar un tiro libre a favor del conjunto de Unión Marvista en territorio de la representación del Consejo Provincial. Un tiro sesgado. Observamos allí a Jackson Tenorio, se distancia, va a quedar entonces finalmente para, va a sonar la chicharra, señoras y señores, y finalmente le pega, pero totalmente desviada ese esférica, lo hacía el jugador de la casaca número 3, el número 3 en el Consejo Provincial también, que ingresó para el recambio. El número 3 de Unión Manavita. Moreno Denis. Moreno Denis. ¿Y quién es? En lugar de Cetre. ¿Ah? En lugar de Cetre. En lugar de Cetre es Moreno. Denis. Denis Moreno. Denis Moreno. Casaca número 3 a la espalda, señoras y señores. ¿Hay servicio lateral o es falta? A ver qué es. No, falta. A ver, escuchemos a Fernando. Excelente el árbitro, hubo falta, pero esperó a ver que la norma de ventaja y al ver que no prosperó a favor del equipo Unión Manavita, retrotrago y falta a favor del equipo de Unión Manavita. Va a levantar la pelota de pierna derecha. Ahí está nuestro amigo Jackson Tenorio, la figura de la cancha. Este muchacho entiende todo. Él sabe cuándo ir, cuándo apretar, cuándo ir a disputar el mano a mano, cuándo cometer la falta y sacar la pelota limpia, generándole problemas. Sigue la tendencia, sigue el equipo de Consejo Provincial de una manera inerte, esperando, especulando y soportando la carga ofensiva que entrega Unión Manavita. Ahí está el árbitro, entonces, humana, Pedro Francisco Paz. Para pegarle, Tenorio. La esférica con golpe de cabeza lo hacía Yambi Montaño, no alcanzó a direccionar y hay servicio de área de meta para el conjunto del Consejo Provincial que juega en su propio territorio. Hay peligro, parece Magallanes arriba, territorio de Madrid. Para saque de meta de cáncer, pero Santiago Elizalde, escuchamos a Giovanni. Yo no sé qué pensó hacer el jugador del equipo del Consejo Provincial en esa salida. Sale muy, muy temprano dentro del área, quieren salir jugando y eso no se puede dar cuando está sumamente poblado esa área. Y casi les cuesta un nuevo gol para el equipo del Consejo Provincial. Sigue haciendo de las suyas el equipo de Unión Manavita, ¿no? Así es, ¿no? Sí, Unión Manavita sigue jugándose la misma tendencia, Giovanni, tele y radio escuchas a través de la 102.9 y las páginas como Periódico El Independiente, Pasión por el Deporte y Mundo Deportes. La tendencia se mantiene, el equipo de Unión Manavita transita la pelota de manera tranquila, sin ninguna oposición, sin ningún inconveniente, no genera peligro, no genera incomodidad el equipo del Consejo Provincial, y pues estamos más cerca del cuarto que ya. Por poco se salvó el equipo de Consejo Provincial del cuarto que del primero de ellos. Pero pues eso es fútbol y hay que esperar a que transcurran los minutos, los segundos y saber lo que termina pasando aquí en el terreno del Carlos Bernaza. A través de las mejores plataformas y de la mejor estación radial del Aguagrio, estamos con el fútbol de ascenso. Pedro Francisco Paz Montaño, el sabor del gol. Se prepara para pegarle.
El jugador apunte para el Consejo Esférica que va, señoras, señores, va sacando rápidamente el cancerbero Romero. Romero que abrió la cancha, ataca en territorio propio el conjunto de el Unión Barbito, un hombre que va al piso, falta, que no le falte estar en sintonía de la 102.9 en su radio. Esférica que está dominando Romero que va a dejar para que sea es Luis Montaño, ubicando esa esférica, ras de piso, buscaba a Jairo, pero primero lo anticiparon, ahora está jugando los muchachos del conjunto de Unión Marvita, esa ponte con el esférico de cuenta uno, va al piso, falta, que no le falte estar en sintonía de la pasión del deporte. Seguimos entonces conectados con todos ustedes a través de lo mejor, de la transmisión del fútbol de ascensos hexagonal para llegar a la primera vez profesional del fútbol ecuatoriano. Nos encontramos con Unión Manabita 3-0 tiene Consejo Provincial, que tiene una falta peligrosa, entre comillas, peligrosa por decirlo, porque vamos a ver cómo va por arriba el equipo del Consejo Provincial, que hasta ahora 0 goles tiene Fausto en el torneo, ¿no? Sí, señor. Seguimos entonces transmitiendo a través de las mejores plataformas como Pasión por el Deporte, Periódico El Independiente, Mundo Deporte, la 102.9, Cisne Serio. Ya se cobró, lo hizo precisamente el jugador de la casaca número 54, la espalda. Este muchacho ingresó para la segunda parte también, compañeros, el número 54 del conjunto del Consejo Provincial. Atacaba. El conjunto era Valencia Dairon y el referee cobra rápidamente una falta, va topando esa esférica. Era el número 3, Alexander con ella, ahora deja para su compañero, es Humberto Luna, un hombre que va al piso. El referee dice que hay falta a favor del conjunto del Consejo Provincial. Jason Caicedo. ¿El nombre de? El número. Jason Caicedo. 54, ¿no? Jason Caicedo, casaca número 54 en el dorsal. Se va a cobrar entonces, Caicedo. Se va a cobrar el tiro libre, regla 13, y es entonces para el conjunto Unión Manabita, por lo que observo allí. A ver, no, la soltó ahora el jugador de, si no estoy mal, era Tenorio, que tenía esférica. Ahora hay algunos hombres, me veo a Guevara, también veo allí a Alexander Castro. Parece que finalmente le va a pegar el jugador Guevara que hace la jarrita, señoras y señores. Se juegan 13 minutos en la segunda parte. El marcador está 3 para el conjunto de Unión Manabita, 3 para Unión Manabita, 0 para Consejo Provincial. Ya cobra Guevara, arra de piso, está retentizando la extrema defensa del conjunto de Unión Manabita, un hombre que va al piso, el número 57, el referee dice que jueguen, muchachos. Aparece Magallanes por ahí peleando esa esférica. Y finalmente abandona el rectángulo de juego, va sacando rápidamente ese Mendieta. Mendieta que dejó a su compañero Montaño, este cambio de flanco. Se juega por el costado zurdo del terreno de juego, un hombre que le asiste ya, un grandulón, el número 8. El número 8 de Consejo Provincial también ingresó, señoras y señores. ¿De quién se trata el número 8? 8 en el Consejo Provincial. Sí, señor. 8 en el Consejo Provincial. Una esférica que está retentizando Montaño. Ahora riposte el conjunto del Consejo Provincial. La busca el grandote Montaño. No la alcanza. Y el referee dice que hay tiro de esquina. Cuarto tiro de esquina para el equipo del Consejo Provincial. Ah, no. Sí, señor. Perfecto. Se va a cobrar tiro de esquina desde el sector norte. A ver, el 8 no ha estado en el... pero está con el 9 acá. Ah, es 8. Ah, ya, perfecto. Ahí está jugando Luna que trianguló muy bien con el número 54, que era Jackson. Jackson deja para su compañero. El número 5 a la espalda, este que la pierde, ataca ahora, hay servicio lateral, reposición de costado entonces para el conjunto. No, ya se cobró rápidamente, ataca el conjunto de Unión Manabita en territorio del Consejo Provincial. Hay una falta, que no le falte estar en sintonía
del periódico Independiente. Se cobró a riesgo, el referee dice que se cobre de nuevo, Fausto. Así es, el compromiso se está paralizado por ahora. Muy dubitativo el árbitro. Hay que dejar jugar, si el balón está estático, no está en movimiento, puede jugar. Lamentablemente el árbitro Zumbana siempre, lo hemos ratificado, siempre ha sido la tónica de él. Muy centrado, los centímetros, no hay que robarle, bueno, en fin. Ahí está, nuevamente se paraliza las opciones de gol para el conjunto de Unión Manaví. Y se va a cobrar un tiro libre, regla 13, sesgadito desde el sector zurdo del terreno de juego. Si no estoy por allá, ese Tenorio le pega, está despejando la extrema defensa, va retentizando ahora el Luna. Luna que descuenta uno, sigue Luna con el esférico, habla del Consejo Provincial. Se la quitaron, ahí va quedando más atrás, 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 para que patrulle ese esférica Mendieta. Ahora, a ver quién toma la esférica, la gente del club... Unión Barbita Amarilla. Se va a venir Amarilla para el jugador Valencia, Dairon. Para Dairon Valencia, el segundo amonestado del compromiso, el segundo de Unión Manavita. Va a cobrarse tiro libre. Si no estoy mal, está Guevara nuevamente para pegarle a Lutti desde la bomba central del terreno. Se prepara entonces Guevara. Por el Consejo Provincial se ubican estratégicamente jugadores del conjunto de Unión Maravita y, por supuesto, del Consejo a la expectativa, a ver qué olfatean, a ver qué pueden concretar. Ahí está haciendo algunas genuflexiones con la mano y ahora sí cobró. Esférica por los aires, va llegando, la suelta el cancerbero y la tenaza nuevamente el cancerbero Romero del conjunto de Unión Maravita. Por poco se complica el cancerbero Yandri Romero, el llamado de atención también por parte del árbitro, ya que abre los codos. Eso le impactaba a Hamilton Mina y era penal. Lamentablemente no le tocó, para fortuna no le tocó, porque donde le hubiese tocado era penal seguro para el conjunto del Consejo Provincial. Perfecto, estaba atacando, deja atrás la esférica a Montaño, Montaño, que ahí está Montaño con la esférica, abriendo el callejón en el centro, ahora va apareciendo ese jugador, era Tenorio, Tenorio que deja para su compañero Montaño, Montaño que va, descuenta uno, sigue Montaño abriendo el callejón, un hombre que está retentizando esa esférica, pega en un contrario Valencia Dairo y se va al tiro, tiro, tiro de esquina desde el sector noroeste de este escenario deportivo. Giovanni Campo Verde en el micrófono de la pasión del deporte, de Radio El Cinde, del periódico Independiente y Mundo Deportes. Así es, Pedro, seguimos en estos segundos, 45 minutos, 18 minutos ya, el marcador sigue 3-0 ante la embestida que está haciendo el equipo de Unión Manavita. Así es, ¿no? Y va a producirse un cambio. Sale el número 60 y entra el número 56. Sale Jairo Valencia. Jairo Valencia, se retira Jairo Valencia. Jairo Vera. Y Jairo Vera. Vera. Vera, sí. Jairo Vera, sí. Él es el que sale y se va a proceder ya a hacer el cobro, Pedro. Perfecto. A ver si registramos por quién ingresó. Jesús Aveiga. ¿Jesús qué? Aveiga. Jesús Aveiga, casaca. Aveiga. Aveiga. Jesús Aveiga. Sí, señor. A ver, con casaca número. ¿Dónde está Aveiga? 56. 56, ya. Perfecto. Señoras y señores. 56. Jesús Aveiga. Ahí está dominando Luis Montaño. Montaño a ras de piso, dejando para que domine Tenorio, un hombre que va al piso, Tenorio, estaba ahí el grandolón Hamilton Mina, Tenorio en el piso sigue, seguramente Hamilton le va a dar a tratar de incorporarlo, de que se reanime, de que se incorpore, ahí el referee también está dando algunas indicaciones, ya el jugador Montaño está ubicando la esférica, abriéndola, entonces dejándola, tocó de primera para Sánchez que deja para el jugador Mina, se abre ya en el otro costado, una esférica para Magallanes que hizo una jugada bonita, ataca el conjunto, va cortando con alma, vida y sombrero Caicedo y la envía a servicio lateral, reposición de costado para el conjunto Unión Manavita. Sigue la tendencia, amigos, sigue la tendencia, el equipo de Unión Manavita manejando la pelota de la forma que quiere, desee, sin ningún tipo de oposición férrea que pueda complicar o que pueda generar una preocupación en el cuerpo técnico.
Así que sigue trabajando igual que el primer tiempo el equipo de Unión Manavita y el equipo, el conjunto, el onceno del Consejo Provincial, sin ideas claras, nublado. Reitero, algunos jugadores no tienen el peso específico para afrontar una competencia de este calibre, de este tipo, porque se está jugando algo muy importante, que es el ascenso a primera B del fútbol profesional ecuatoriano. Entonces, pues, mucho que decidir, mucho que desear hasta este momento el equipo del Consejo Provincial, sabiendo de dónde viene y la trayectoria que presenta y que nos hablaba nuestro compañero Fausto Campo anteriormente. Con ustedes, Pedro Francisco Paz. Va ataqueando Mendieta, mete el zapatazo, ¡gol! De Montaño, casaca 5, tiro cruzado de Mendieta y aparece inobjetable el testarazo de Luis Montaño para concretar la cuarta, señoras y señores, para el conjunto de Unión Manavita. ¿Cuánto tiene Unión Manavita? Cero tiene el representativo del Consejo Provincial y se va abultando el marcador a asemejarse a lo que pasó el fin de semana, que le ubicaron media docena más uno, 7 goles. Ojalá y no sea lo mismo, no sea el reprint del fin de semana anterior. Lo decían los compañeros Giovanni Campoverde, Fausto Campos, ojalá no se presente. Por el bien, ¿no?, de los jugadores y las familias, el cuerpo técnico del Consejo Provincial de la fecha anterior. Y ahí vamos, 3-0 el primer tiempo y aquí ya vamos 4-0. No ha mostrado oposición de ningún tipo, ha mostrado el Consejo Provincial ante Unión Manavita. Y eso, que está haciendo un partido normal, sin ser descollante, sin ser excelente el trabajo presentado por Unión Manavita. Y ya va 4-0. Excelente jugado un deporte por la parte derecha, una presión tras pérdida hizo el Unión Manavita en la mitad de la cancha, recuperó la pelota, jugó por la parte derecha, un excelente centro, y el central, el número 5, Pauso, me colabora el número 5, Luis Montaño, en una palomita excelente, y vulneró el arco para el 4-0. Seguimos, en esta pausa, el árbitro ha determinado para hidratación, porque la temperatura empezó a calentar, empezó a salir y empezó a subir, amigo Pauso. Vea, la semana pasada, cuando el conjunto del Consejo Provincial enfrentó a Racing, a los 19 minutos de la parte complementaria, el marcador era 4-0. En esta ocasión, a los 21 minutos de la parte complementaria, el marcador es 4-0. Algo similar, 3 minutos de pronto la diferencia, pero se fueron igual al minuto de hidratación, regresaron y el Racing le trancó 3 más. ¿Será que va a pasar lo mismo? Bueno, increíble las cosas. El día de ayer, en la provincia de Santo Domingo se registró una goleada de 17-0. El día de ayer en la provincia de Orellana, el conjunto del Deportivo Coca lo goleó 9-0 a las Estrellas de Orellana. Y hoy estamos viendo acá un 4-0. Por ahora, aún resta tiempo por jugarse. Vamos a ver qué pasa. Perfecto, señoras, señores. La esférica está ya en el centro. El terreno de juego en el óvalo central para dar reinicio, señoras y señores, a este compromiso que se está jugando, desde el estadio o en el estadio Carlos Verdaza, en el sector popular del barrio Guayaquil. Dígame, Fernando. Ya el árbitro está listo, está pausa, segunda pausa del partido, primera en el segundo tiempo para la hidratación. Los equipos ya están, o sea, note la actitud. Televidentes a través de las páginas, la actitud del equipo, de los jugadores del Consejo Provincial, cansinos, tranquilos, así están enfrentando este partido, así lo están jugando y por ende así mismo está el resultado. Está el árbitro Zumbana listo, ya los jugadores, los arqueros están dispuestos y disgregados en el terreno de juego de Carlos Bernaza para iniciar la segunda parte. Carlos Bernaza, fútbol de ascenso, Pedro Francisco Paz. Perfecto, señoras y señores, ahí está Castro,
iba a descontar uno, perdió la recuerdo Sánchez para el conjunto de Unión Maravita, deja más atrás para que aparezca el jugador Tenorio, Tenorio que tiene angula con Sánchez, ahora se abre el otro costado por donde apareció Valencia, un Eferica que abandona el rectángulo de juego, servicio lateral, reposición de costado para el conjunto de Unión Maravita que ya cobra, ya va a cobrar, escuchemos a Fernando. Seguimos con la misma tendencia, seguimos con el mismo trabajo táctico y la puesta en escena que tiene Unión Maravita en el terreno de juego. Y si así van a ser la tendencia de todos los partidos del equipo del Consejo Provincial, preocupante. Y lo que se avecina es más goles, pienso, creo, y según lo que nos muestra en el terreno de juego ese equipo. Así que, Pedro Francisco, prepare la garganta porque creo que se avecinan más goles. Hay servicio lateral. A ver, Fausto, que estuvo por allá en ese compromiso que le tocó, tuvo la oportunidad de relatar ese 7-0. A ver qué similitudes se dan referente a lo que se juega hasta hoy respecto a ese partido del fin de semana anterior. Bueno, el conjunto del Consejo Provincial no es que ha cambiado mayormente la tónica de juego en lo que fue el compromiso de la semana anterior frente al conjunto del Racing. Porque es que, a ver, el planteamiento es similar con cierta similitud que Luna Javier no estuvo, que no estuvo Alexander Castro y que no estuvo Yandri Silvestre. El resto es ¡gol! Señoras y señores, no hay quinto malo. Ahí estuvo el morocito Montaño, se la pasó tranquilamente, la cruzó, la cambió de flanco, la ubicó en el centro para que aparezca Magallanes y tranquilo, medio perezoso, como sin ganas, que encrusta, penetra el balón en la portería que defiende el cáncer, pero Elizalde, le corté la viada, Fausto, y usted estaba precisamente hablando de ello. Sigue, por favor, con el comentario. Oiga, le había dicho cuando se marcó el cuarto golpe. La semana pasada fueron a los 19, esta vez fueron a los 21. 4 minutos más tarde, el conjunto de Racing anotó la quinta. En esta ocasión, 5 minutos más tarde, Unión Manavita marca la quinta. O sea, no ha cambiado la tónica. No ha cambiado nada. Si hablamos de temas estadísticos, el conjunto del Consejo Provincial ha recibido goles casi a la par en cuanto a los tiempos, en cuanto a los minutos, por parte de Racing, por parte de Unión Manavita. Y hoy, nuevamente, un 5-0. Y vea, se marcó. Del conjunto del Consejo Provincial, señoras y señores, Hamilton que le ubicó esa esférica a Humberto Luna, y Luna que no pensó una vez ni dos, sino que de una vez vamos hacia adentro para marcar el gol del descuento al minuto 28 de la segunda parte. 4, más bien 5, tiene el conjunto de Unión Maravita, 1 tiene el Consejo Provincial. Bueno, apareció Luna como para que diga, bueno, ya no sigas diciendo nada, por lo menos vamos a marcar la primera, vamos a marcar un hito, no le hicimos a Racing, pero sí le hacemos a Unión Manavita. 5-1, un marcador que igual sigue siendo abultado, que igual sigue siendo goleada, que igual no cambia la tónica, pero pues hola, que este gol, que este envión que realiza Luna, que este empujoncito que se termina realizando por ahora, por el conjunto del Consejo Provincial, ojalá permita que el equipo pueda levantar un poquito de cabeza y se pueda marcar no uno, sino un par de goles más también. Resaltar el excelente pase de mira de profundidad para Luna para que marcara el gol, pero una pasividad total de Sánchez a la hora de presionar. Mina recibió la pelota, giró y tuvo la oportunidad de filtrar un balón. Así que, pues, tampoco. Sigue la misma. Por la amarilla se paraliza las acciones. Hola María, no se moleste, Giovanni. Hola tarjeta amarilla. Bueno, ahí es aceptable, porque el árbitro paraliza las acciones porque va a sacar una amarilla. Pero cuando no va a sacar una amarilla, no hay necesidad. Se van a venir variantes en el conjunto de Unión Manavita. Le va a pegar Jordan Caicedo, ya le pega.
Esférica que llega a Los Aires, un hombre que va ralentizando en el fondo en Mina y finalmente sale el cancerbero Yandri Romero y se apodera de la esférica. A ras de piso, toca para que aparezca Tenorio. Tenorio abre la cancha, ataca el conjunto de Unión Maravita por el costado zurdo del terreno de juego. Un hombre que la peleaba allá era el jugador Moreno. Moreno que la metió en profundidad y referencia que hay falta, que no le falte, falta que no le falte, falta que no le falte, estar en sintonía de la pasión del deporte, del periódico independiente. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, de Mundo Deportes y a de 102.9 en tu radio, Giovanni, Campo Verde y Olé, te escucho. Variantes en el conjunto de Unión Manavita. Dos variantes que se realizan, Fausto. Sale el número 20, así también salió el número 10, correspondientemente en el equipo de Unión Manavita, que quiere seguir tomando más goles, hacer el gol diferencia, y el equipo de Consejo Provincial, pues que por lo menos ya hizo un tanto, ¿no? Por lo menos hizo un golcito. Para que usted no le diga nada. Para que no le diga nada. Bueno, oiga, se completan entonces las cinco variantes del conjunto del Consejo, perdón, del conjunto Unión Manavita. Se fue con el número 10, Steven Sánchez. Ingresó. Gol. El sexto. Ahí aparece Tenorio. Y no, con... señor. Estaba en fuera de juego. Fuera de juego. Señor Joao Montaño. Estaba en fuera de juego. No se dé tomar fuera de lugar. Señor. Joao con el número 7. Sí, perfecto. Señor. A ver, el número 15. Rolis Pivaque. Rolis Pivaque. Rolis. Uy, ese señor, hombre. Y... este vale. Señor Simbana, el anterior le dije que estaba, era aceptable porque iba a sacar amarilla, pero por favor, más atrás, oiga. Dijo usted que había otra variante. Sí, el... se fue Jackson Tenorio, ingresó Frickson Ortiz con el 23. Jackson Tenorio, Frickson Ortiz con el 23. 23. Frickson. Frickson Ortiz. El señor Subana ha sido siempre así. Atacaba Montaño, pero pega en el contrario que se arde Caicedo. No se asombre, señor Giovanni, que el señor Subana, el trabajo que él está realizando hoy no es de solamente de hoy, ha sido de todas las temporadas, todos los años que lo hemos visto al señor Subana dirigiendo aquí en la provincia de Sucumbíos. Es un árbitro que viene repetitivamente a la provincia de Sucumbíos. Se cobró un tiro de esquina para el conjunto de Unión Maravita, un hombre que eleva esa esférica, la busca, la buscaba Montaño, no la alcanza, ahora aparece un hombre para pegarle de primera, con chut de derecha, ya Dairon Palencia, y le envía arriba territorio de nadie para sacar el cancerbero del conjunto, le va a pegar más bien desde el fondo Caicedo Jordan. Le pega esférica, a ver, era este muchacho número 3, era Castro. Ahora la esférica un poco dividida en el centro del terreno de juego. Va quedando para que dominen los muchachos del conjunto Unión Maravita, que se avivan. Aparecía buscándola, era el jugador, el delantero del conjunto de Unión Maravita, pero no alcanzó a retentizar. Así que ataca nuevamente, un hombre que va al piso. Hay peligro, zona fatídica, aparece Tenorio. ¡Gol! Ese Montaño, 7. Sí, señor. ¡Gol! ¡Sí! Jairo Joao Montaño, señoras y señores, al minuto 33 de la segunda parte, pone la media docena, ¿es? Sí, señor. La media docena, caballero. 6-1, marcador de tenis. Y faltan todavía por jugarse 12 minutos, ¿no? 12, 11 y fracción. ¿Cómo lo ve, Fernando? La tendencia, lo que hablábamos, nuestro amigo Giovanni dice no hay nada que hacer. Un jugador, un buen toque en la mitad de la cancha, recordarlo por la parte izquierda, un centro pin, se desbordó y un centro pinchado, y excelente Joao para cabecear, al parecer cayó mal. No sé si es calambre o se lastimó un poco la rodilla. Ya estaremos mirando, al parecer, sí. Oiga, yo quería hacer hincapié algo. Se me estaba picando la lengüita. Que no se le quede. Oiga,
No entiendo yo a esta gente de Unión Manavita. La semana pasada nos pusieron un sinnúmero de trabas, que sí, que no podíamos, que no podíamos transmitir, que por no sé qué cosa y que no sé cuánto. Hoy veo al canal aliado de ellos transmitiendo en vivo. ¿Por qué no respetan la norma? ¿Por qué no respetan la norma, señores? La semana pasada les dije, y se los dije delante de ellos, si hablan de respetar las normas, ¿por qué ellos mandan a acreditar 14 personas y no respetan un documento que supuestamente nos pidieron respetar? Hoy, todo el personal periodístico del cuadro de Unión Manavita ingresó sin acreditación y sin autorización de la ASO. ¿Por qué? Porque ellos manejan una llave también del estadio. Ingresaron sin acreditación y dicen que ellos respetan las normas. Por favor, señores de Unión Manavita. Y después no quieren que les diga nada. Cuando uno habla, oigan, molestos andan por ahí. Yo simplemente lo que hago es decir las cosas como son y como se está viendo. La semana pasada a nosotros, con credencial en mano, con acreditación de la ASO, nos pusieron trabas al momento de ingresar. Y el canal aliado de ellos ingresa sin la acreditación porque hasta el día de hoy nos han ido a retirar las acreditaciones en el lugar o en la imprenta donde la ASO ha enviado a realizar. Ingresan sin acreditación y según ellos sí cumplen las normas. Por favor, señores. Y para colmo de males, mire, vea, usted mire el escenario deportivo, está vacío. Creo que hay por ahí contaditos los aficionados. La semana pasada estuvo lleno gracias a Racing Junior, porque Racing jugó de primero y la gente de Racing se quedó a seguir espectando el fútbol. Y ahora está la gente que escribe preguntando a qué hora juega Racing. ¿A qué hora juega Racing? Aquí la gente quiere venir a ver al equipo del pueblo, el conjunto de Racing Junior. Perfecto, hay un tiro libre, se va a cobrar a favor del conjunto de Unión Manavita. Ah, y sí, lo va a hacer realizar. ¿Y sabe qué era para colmo? Los señores, que firme un documento para que a ellos no lo sancionen. Que firmemos un documento de ingreso. Para que sea el respaldo de ellos, de que nosotros hemos venido a transmitir y que después no lo sancionen a ellos. ¿Por qué ellos sí lo hacen? ¿Por qué ellos sí lo hacen? Mire, yo no quería entrar, pero usted está sintiendo, como yo y como todos, esta situación. El domingo anterior, con credencial en las manos, me quisieron obstaculizar el ingreso al escenario deportivo. Estaban dos señores agentes de la Policía Nacional y le dije, hombre, el estadio no es de un club, el estadio es de la Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos y estamos acreditados. Entonces, yo creo que no iba a ponerme a botar chispas porque no nos iban a dejar transmitir, que en efecto no lo hicimos. Y créame que eso hace, nos desobliga un poco a uno. Yo soy muy responsable en mis cosas y créame que hoy vine porque, bueno, ya dije voy a ir, pero realmente se va desanimando uno, ¿no? Porque al final de cuentas uno lo hace. Si ustedes se ponen a analizar, amigos que nos escuchan, no ha sonado una sola pauta publicitaria en los cuatro medios que estamos transmitiendo. Lo hacemos porque somos patriotas, porque nos gusta realmente, no porque estemos devengando. Estamos gastando dinero para transportarnos acá, no estamos lucrándonos de ello. Queremos que la gente conozca, que se entere de lo que pasa. Hay mucha gente que no puede llegar al estadio por su trabajo, por muchas otras cosas. Entonces, eso, ¿no? Es bueno que se aterrice en esa parte, compañero Fernando, compañero Fausto, Giovanni, Billy, de igual manera Wagner, todos quienes estamos precisamente en esta cruzada por llevar la información sin condicionamientos y pensar en que nos tienen que dar algo a cambio. Si es que aparecen sponsors, personas que quieran auspiciar nuestros servicios, lo aceptamos porque nosotros trabajamos, pero no es que estamos aquí muriéndonos porque buscando dinero, cosas por el estilo. Lo hacemos porque primero nos gusta realmente, ¿ya? Adelante, compañeros. Y porque además Pedro, el aficionado, quiere ver, porque hay gente que quiere ver. La semana pasada nos pedían que pusiéramos imágenes del partido
entre Unión Manavita y el conjunto de Oriental. Lamentablemente no lo pudimos hacer. Y no lo vamos a hacer con el conjunto de Unión Manavita cuando juegue en condiciones de local. Lamentablemente la postura de ellos es increíble, es imperdonable, no me parece justo. Yo hablé, Pedro y Giovanni, el día viernes con el presidente de Fede Sucumbíos. Y le puse en conocimiento, le manifesté claramente. ¿Quién es el administrador del estadio Carlos Bernaza? Ya que según ellos, aducen que ellos son los administradores del estadio Carlos Bernaza. El presidente de Fede Sucumbíos, un tipo claro. Administrador de estadio Carlos Bernaza es y seguirá siendo Fede Sucumbíos. No el cuadro de Río Aguarico, que tienen un documento, Río Aguarico que no existe, un equipo fantasma. Hasta ahora, cuando sean legales, ahí estaremos hablando de que realmente existe. Mientras tanto, seguirán siendo Unión Manavita. Pero quieren creer los dueños de un estadio que ni siquiera lo han hecho, ni lo han creado. El estadio, cuando ellos vinieron a aparecer, el estadio ya existía. Y el estadio tiene muchos años de existencia. Nosotros lo conocemos, Pedro, desde hace muchos años, este reducto. Perfecto, hay un servicio lateral, señoras y señores, pero antes como que se cobró, se pitó una falta. A ver, Giovanni. Sí, una falta que justamente se cobraba en los tres cuartos de cancha. Y complementando todo lo que decía Fausto, lo que decía Pedro, molesta ciertas actitudes, ciertas situaciones. Hay que tomar en cuenta que no es tampoco que los diferentes equipos paguen a los diferentes medios de comunicación para que vengan a transmitir los encuentros deportivos. Nosotros lo hacemos porque siempre nos ha gustado la actividad deportiva, hemos estado inmiscuidos en lo que es el deporte, el fútbol, las diferentes disciplinas, y bueno, lo hacemos con el ámbito de que la gente esté informada, y mucho más si le damos la importancia necesaria al fútbol, porque si no lo haríamos, sería un campeonato más. Pero bueno, si siguen dando ese tipo de situaciones, lo más fácil y lo más coherente será ir al fútbol barrial. Sí. Oiga, sí. Y mire que yo me traslado los días sábados hasta la provincia de Orellana para transmitir el fútbol de ascenso en Orellana. La gente allá qué gustosa de permitir que se les pueda transmitir los compromisos. Los jugadores ya se han identificado, escriben cada fin de semana, oiga, ¿qué partido va a transmitir? La dirigencia de la AS Orellana, agradecida con el trabajo que se realiza. Y no estamos cobrándoles un centavo, porque yo en lo personal, a mí la AS Orellana no me paga. Los clubes de Orellana no me pagan. Yo me movilizo de manera personal, conjuntamente con el periódico independiente, para poder transmitir el fútbol de la provincia hermana de Orellana, el fútbol de segunda categoría. Y allá no te ponen este tipo de trabas. Allá las puertas, cuando yo pedí las acreditaciones, vea, le dijo, envíenos los datos, envíenos todo, y enseguida, tenga. Y ningún equipo ha puesto ninguna traba. Acá en Sucumbíos, es increíble. No estamos ni en la Serie B. No tienen ni equipo para llegar a la Serie B. Y te ponen ese tipo de trabas. Perfecto, señoras y señores. Se juegan 42 minutos de la segunda parte. El marcador es la 6 para el conjunto de Unión Manavita. 1 para la representación de el Consejo Provincial. Se vino la canícula, empezó Don Solano Patiño, el Astro Rey, el Mono Jaramillo, a pegarle duro al césped. Ahí está Montaño sacando el riflazo, un golpe de cabeza para despejar, refiere que se va a servicio lateral, reposición de costado para el conjunto de el Unión Manavita, el lanzamiento de costado lo hace Mendieta. Mendieta que busca Montaño. La esférica abandona el rectángulo de juego. Servicio lateral. Reposición de costado ahora para el conjunto del Consejo. Ahí está el grandulón Montaño. La pierde. Se la quitaron limpiamente. Sale Montaño para cortar. Ahí va Montaño. Ahí va la tractomula. Se mete. Se proyecta el ataque. Abre la cancha tocando para el hombre del gol. Humberto Luna. Luna que se frena. ¡Uy! Descuenta uno. Ahí está Luna abriendo el callejón. Y hombre que sale para cortar desde el fondo la mina. Va quedando ahora en Montaño. Luis. Este le entrega a Mina. Mina le envía servicio lateral. No alcanza a irse. Ahora ataca el conjunto del Consejo Provincial. Va atacando a Alexander Castro. Castro con la esférica, señoras y señores, se juega directamente desde el estadio Carlos Bernaza en esta mañana y mediodía espectacular que nos regala el Todopoderoso y la Madre Naturaleza, señoras y señores. Un hombre que está en el piso, escuchamos a los colegas de este informativo directamente desde el estadio Carlos Bernaza. Estamos a través de Radio El Cisne 102.9, periódico independiente, La Fuerza de la Amazonía.
a través de Mundo Deportes, de la pasión del deporte, llevándoles el fútbol de segunda categoría desde el estadio Carlos Vernaza, el estadio ubicado en el barrio Guayaquil de la ciudad de Nueva Loja. El conjunto de Unión Maravita, que está derrotando 5-1 al conjunto del Consejo Provincial, y vaya, en qué partido vino a anotar su primer gol del torneo el conjunto del Consejo Provincial, y contra qué equipo. Bueno, el actual campeón, temporada 2022, y se jugarán 2 minutos más hoy. Un sol fuerte, un sol canicular que se vive acá. Se vendrá ya luego el compromiso entre Chicos Malos y el conjunto de Racing Junior a las 12:30, para la afición que está preguntando, para la afición que quiere saber a qué hora juega Racing, que está que escribe. Gracias por estar al pendiente de la gente de Racing. 12:30 irá el compromiso. Por ahora el conjunto de Unión Manavita, 45 completos, jugaremos hasta los 47 de este compromiso, compromiso que lo ha ganado, y creo que con mucha justicia, el conjunto de Unión Manavita, que ha hecho lo suyo dentro del campo de juego, que ha manejado los hilos del compromiso, que ha sido superior durante todos los 90 minutos, y que se lleva una victoria importante para sumar 3 puntos más, para sumar 6, para por ahora momentáneamente ubicarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Oiga, y este señor Zumbana, otra que tiene que ser, oiga, un par de pasos creo que robó el jugador del Consejo Provincial para realizar el saque de manos, y tiene que volverse a sacarlo. Bueno, cosas del fútbol. 46 minutos, un minuto nos quedará, Pedro, para lo que va a ser este compromiso. Ataca Guevara, va quedando en un contrario, ahora riposta, contraataca el conjunto de Unión Maravita, aparece Joao Montaño, ahora le pega muy mal Magallanes, y la esférica se va a saque de meta, 5:50 para el conjunto del Consejo Provincial. Estamos en la última de cambio, señoras y señores. Señor, la última del compromiso, y lo va a ganar el conjunto de Unión Maravita. Perfecto, ataca Unión Maravita, hay peligro, aparece Magallanes, arra de piso, se le entregó un contrario, se le entregó a Caicedo. Este toca de primera para que parezca Aponte, se va al piso, falta contra Aponte, señoras y señores, cobra rápidamente el grandote Mina, mete en profundidad el zapatazo, sale el cáncer Romero. Ahora la esférica la va patrullando, la busca un hombre del conjunto, quedó resentido allá el jugador del conjunto del Consejo Provincial. Castillo. El hombre de la casaca número 5, Castillo. Sí, Castillo quedó golpeado, 47 minutos ya, Pedro, tiempo cumplido ya. Tiempo completo, creo que se va a cobrar esa jugada y terminará el compromiso. Cobrando Mina. Va a recuperando a la gente del conjunto de Aponte, pero un hombre para cortar aparecía Palencia, enviando esa esférica al servicio lateral, y en reposición de costado para el conjunto Unión Maravita. Lo va a hacer Marco Mendieta, el lanzamiento de manos, señoras, señores, escuchamos a Fernando. ¿Se fue? Acá estamos. Sí, conectados, ¿no? Ya 48 minutos desde partido. No pasó absolutamente nada diferente a lo que dijimos. Lo que vaticinamos, un gol de otro partido, el descuento, la gente dirá, este man sí le da duro, pues se va a pronunciar. No, es la verdad, es lo que reflejó en el terreno de juego. Aparte de la temperatura, empezó a calentar, lo que ustedes decían, como los Jaramillo, empezó a castigar y ya los jugadores están cansados. Estos ya son de trámites. Ya va el árbitro a terminar el partido, 5-1, justo resultado, de entre 6, justo, así justo resultado, mi amigo Giovanni. No hay mucho que decir. El partido se jugó, ahí va el clon de Felipe Caicedo, don Pedro. Sí, señora, iba en Mina, no alcanzó a ibanar, a definir la jugada, a terminarla, y peligro arriba, territorio de nadie, la envió Jackson Caicedo, y el refere dice que esto terminó. Esto ya es historia, señoras y señores. 6 para el conjunto Unión Maravita, 1 para la representación del Consejo Provincial. Les dejo el micrófono a ustedes, compañeros,
para el relato y en unos minutitos estaremos en el cierre de este servicio informativo. Fausto se queda, tengo entendido, sigue con el relato del siguiente compromiso, en el cual se enfrentan el conjunto de Racing y el conjunto de Chicos Malos, y empezó a llegar la fanaticada, vea. Fausto, vamos rotando. Señor Barreto, buenas tardes, bienvenido. Así es, así espero. Bueno, ha terminado ese compromiso. 7 goles se marcaron en ese compromiso, al igual que el compromiso de la semana pasada del conjunto del Consejo Provincial, con la única diferencia que uno fue para el conjunto del Consejo Provincial, que marcó su primer gol en la temporada 2023, lo hizo el jugador Luna, anotó el único tanto del conjunto del Consejo Provincial, 1-6, y con ello, sí, con ello vamos a terminar nuestra transmisión, agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado junto a nosotros. Ganó el conjunto de Unión Maravita, suma 6 puntos, se ubica en la parte alta, 5 goles a su haber, más 2 de la semana pasada, 7, es decir, por ahora es el líder momentáneo, solamente momentáneo, porque hay que esperar a ver qué es lo que hace el conjunto del Racing y ver qué es lo que hace el conjunto del Club Deportivo Profesional Oriental, que son los dos equipos que en la primera fecha sumaron día 3 y que pueden llegar a ser 6 puntos el día de hoy. Así que bueno, nosotros agradecemos a ustedes. Me despido, Pedro Francisco Paz. Perfecto, vamos con Giovanni y luego cerramos con Fernando. Gracias, Pedro. Gracias a la afición deportiva que estuvo a través de nuestras diferentes páginas, tanto de Periódico Independiente, La Pasión del Deporte, Mundo Deporte, a través de Serio del Cisne y, por supuesto, de nuestras otras páginas aliadas que han estado listos y predispuestos para la información que se aconteció acá desde el escenario deportivo. Decíamos, la anterior semana fueron 7 goles, el día de hoy también fueron 7 goles. Veremos que para la próxima semana no estemos con tantos goles, Pedro, ¿no? Vamos con Fernando, vamos concluyendo. Agradecimiento a la Policía Nacional, a toda la gente que ha estado conectada con nosotros también, la gente que está con el 102.9, la gente que está con Pasión por el Deporte, la gente que está con el Independiente, la gente que está con Mundo Deporte, su servidor José Fernando Fiasco Salcedo, se despide a ustedes diciéndole gracias. Primero que todo, agradecerle al Todopoderoso que permitió que transmitiéramos desde Carlos Bernaza ese apasionante partido para todos ustedes. Liga Profesional de Ascenso en el Carlos Bernaza. Gracias. Perfecto, se fue Yabili también. Señoras y señores, ha sido un honor, un gusto inmenso. A ver si desde el máster nos colocan un mixer para que sea el santo y seña del cierre de este servicio, al menos en audio, porque las incidencias del fútbol van a continuar en imágenes y audio, por supuesto, pero generando señal la pasión del deporte. Señoras y señores,